Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, como siempre, voy a estar aplicando una base sobre cada una de mis uñas para así protegerlas y fortalecerlas. Recuerden que al final de cada video voy a estar saludando a todas las que me lo hayan pedido en videos anteriores, así que no se vayan. El día de hoy voy a saludar a 5 de ustedes. Recuerda que si también quieres que te salude en algún video, me lo puedes dejar saber en los comentarios. Ahora con este esmalte en color rosado bien claro voy a esmaltar solamente esta uña, que es donde luego voy a hacer mi decoración. No olviden que si comparten este video o cualquier otro video del canal me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y así también poderles seguir creando más contenido para el canal y compartir con ustedes cualquier idea y cualquier conocimiento. El resto de las uñas las voy a esmaltar con este color rosado que es bastante intenso y tiene un subtono azul, además de un poco de brillo, aunque no se nota demasiado aquí porque se ve sobre todo con la luz del sol y se ve increíble, por lo menos a mí me encanta. Si aún no formas parte de esta familia, yo te invito a suscribirte. Recuerda que tienes que tocar ese botoncito rojo que aparece aquí abajo y no olvides, porque es muy importante, que actives la campanita de notificaciones, en especial toques la opción donde dice todas las notificaciones, porque de esta manera no te vas a perder ni un solo video. Con este pincel para detalles de 11 milímetros, que es un poco más grueso, no es tan delgadito como los otros que yo utilizo, y también el mismo esmalte rosado oscuro, voy a hacer una línea francesa, pero realmente voy a hacer únicamente un solo lado y voy a iniciar casi desde la parte superior de la uña hasta abajo, y la vamos a hacer como si fuese un francés diagonal, pero con un poco de curva, con una ligera curva. Yo al principio comencé haciéndolo delgadito, pero luego decidí hacerlo un poco más grueso. Recuerden que si lo desean pueden seguirme también en Instagram y en el grupo o en la página de Facebook. En la cajita de información están ambos enlaces, pero de igual manera recuerden que en Instagram me pueden encontrar como @princesanailart. Ahora voy a aplicar laca mate sobre esta uña para que me facilite el trabajo con las pinturas acrílicas. Aunque no es un paso obligatorio, yo los recomiendo porque por lo menos a mí me resulta mucho más cómodo el trabajo. Lo que utilizaré a continuación es pintura acrílica en color rosado y también en color morado, pero el morado un poco más oscuro, porque con esto voy a cargar mi pincel angular número 2 y luego lo voy a descargar sobre una superficie que no absorba, para que no le quite la hidratación a la pintura y tampoco al pincel. Vamos a descargarlo, y este paso es súper importante porque esto evita que los dos colores se vean como dos rayas, sino que se mezclen un poco en el centro los dos y creen un poco como un tercer color y se va a ver precioso. Con nuestro pincel cargado con ambos colores vamos a hacer un primer pétalo que va a ser un poco más grande. Yo comencé haciéndolo con un ligero movimiento para que le diera un poco más de, digamos, de textura al pétalo, pero luego decidí, cuando pasé ya a repasar las pinceladas, decidí hacerlo un poco más redondeado con una pincelada en forma de abanico, que hacemos de forma muy fácil como lo pueden estar viendo en el video. Y luego a los lados añadí 4 pétalos más, es decir, 2 a cada lado, y son 2 pétalos bien sencillos de hacer. Simplemente colocas el pincel donde terminaste el pétalo anterior a uno de los lados, lo rotas un poquito
hacia afuera de la flor y lo desplazas ligeramente hacia el centro de forma diagonal para que los pétalos queden bien delgaditos, y lo mismo hacemos con cada uno. Recuerda repasar cada pincelada todas las veces que sea necesario para que así cubra mejor la pintura y queden los colores aún más intensos. Si este video es de tu agrado, me lo puedes dejar saber en los comentarios y también regalándome un me gusta si es así. Vamos a añadir otra pincelada en forma de gota que va a parecer un pétalo, pero que va a estar un poco alejado de la flor, porque luego entre la flor y este pétalo vamos a añadir algunas hojas. Ahora voy a cargar mi pincel angular número 2 con pinturas acrílicas en dos tonos de verdes diferentes. Uno es un verde bastante oscuro y el otro es un verde limón, pero este tono se llama margarita. Hacemos el mismo procedimiento igual que hicimos anteriormente para la flor. Algo que a mí me gusta hacer cuando los colores que utilizo son muy brillantes, generalmente con los tonos verdes neón o amarillo, es que en un inicio mezclo un poco la pintura con blanco, aunque en este video lo hice, se me olvidó grabar ese pedazo, pero lo único que hago es mezclarlo en un inicio con blanco, hago mi primera pincelada y ya al finalizar, la última vez que repaso, lo hago ya con los colores tal y como son. Seguro puedes notar que el trazo o la pincelada que estoy utilizando para hacer los pétalos es muy sencilla, únicamente es una pincelada en forma de gota, y si quieres que quede un poquito como con un piquito, lo único que tienes que hacer es desplazar un poco más el pincel hacia arriba cuando llegues a la mitad de la pincelada y luego descender hasta llegar a la base. Con un punzón y pintura acrílica en color blanco voy a hacer puntos bien pequeños y solo 3 como mucho en esta zona para delimitar los dos colores. Además voy a hacer otros en algunas zonas que me parece que puede ir bien. Para decorar el centro de la flor y las bases de las hojas voy a utilizar hoja de oro y la voy a adherir en estas zonas con la ayuda de brillo de acabado y un pincel para detalles. En las hojas voy a hacer algunas líneas bien delgaditas con pintura acrílica en color verde oscuro, pero en este caso la pintura la voy a diluir un poco con agua para que no quede tan fuerte el color, sino que se definan un poco más las hojas y se vea un poco el delineado, pero no demasiado. Con un pincel para detalles de 6 milímetros y pintura acrílica en color blanco voy a añadir algunas líneas que van a salir de las hojas. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Yo siempre les pido que compartan los videos porque, aunque ustedes no lo crean y sea algo que no cuesta nada de tiempo, a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo y que nuestra familia sea cada día aún más grande. Así que no lo olvides, comparte este video o cualquier otro video del canal con aquellas personas a las que tú creas que les pueda gustar, y también en tus redes sociales. Los saludos de hoy son para Isa Rodríguez. Desde aquí te mando un abrazo bien fuerte y muchas gracias por tu lindo comentario, me ha encantado. Otro saludo para Kelly Flores Romero, que me ve desde San Martín, Perú. Un abrazo fuerte y muchas gracias por ser tan fiel al canal. Saludos también para Ruby Tejero. Gracias por verme y un saludo y un abrazo bien fuerte hasta allá, hasta Tabasco, México. Otro saludo, pero muy especial, para Danita Fernández, que es una princesa muy persistente en su trabajo y siempre comparte conmigo sus diseños y sus prácticas. Sigue así que vas a ver cómo vas a llegar a la meta. Otro saludo muy especial, y ya para terminar, quiero saludar a Isa
flores, que también las recuerdo siempre porque veo sus comentarios en el canal. Muchas gracias a todas ustedes. Desde aquí quiero mandarles un abrazo súper fuerte y gracias por tanto cariño en sus comentarios. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.